If I lose it all, lose it all, lose it all. ¡Let's go! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¡Buenísimas! Bienvenido un día más a este sitio, ya está. If I lose it all, let's go, ¿eh? ¡Joder, qué temazo! ¡Qué temazo! Yo venimos aquí a perder la cordura. ¿Qué tal? ¿Se me oye? Hoy sí, ¿no? Hoy se me oye. If I lose my balls. What a leyenda, ¿eh? Ay, tengo un momentín. Tengo que cambiar una cosa. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo andan? Muchas gracias por pasaros y bienvenidos un día más a Manuel Jesús Rubenchero, maleidísimas. Parece que inicio humilde. Ole, ole. Inicio de humildad. A ver, de un momentito, voy a tocar esto. Ok, estamos al toque. Y esto lo puedo cerrar ya. Ah, chupala, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenísimas tardes, buenísimas. Hoy voy a cagar. Porque el plan es jugar a Valdís. Pero aún así creo que llevo bien Valdís. Y creo que podemos sacarlo de una putísima vez. Porque de verdad no tiene sentido lo mucho que odio este juego ya. ¿Qué tal su día? ¿Cómo han estado? Y a mí me queda solo un día. Solo me queda un día como maestro. Hombre, y usuario, buenísimas. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Mi día, pues, ni bien ni mal, la verdad. De anormalito, del paso y ya está. Mañana me sabe mal porque después de tanto tiempo sin ver al culón, me gustaría pasarme por el stream de Lillo, pero tengo como mucho trabajo y dudo mucho que pueda pasarme. Así que nada, un poco tristón, pero bueno, no pasa nada. Eso, mañana es mi último día como profesor, como ser humano docente. Y porque el viernes luego es carnaval, claro. Yo tengo un problema, que ya saben que mi problema del viernes es que quiero jugar al Elden Ring, pero tengo que ir al carnaval con los niños y luego tengo que ir a comer con mi profesora. Entonces, XD. Entonces, por ahí, regular. En el momento en que me encienda Elden Ring, seguramente sea mi día más feliz de febrero. Porque. Chequéenme esta, ¿eh? Chequéenme esta. Oh, Dios mío. Es que, ¿cómo me voy a correr? Su puta madre. ¿Cómo voy a cumear increíblemente fuerte? En el momento que inicie este juego, voy a cumear con fuerza. Pero muchísimo, pero muchísimo. Muchísimo. Y ya os lo dije el otro día, pero aunque seamos pocos, aunque seamos dos personas, aunque seamos una persona, porque ese día todo el mundo va a estar jugando al Elden Ring, pero todo el mundo. ¿Qué va a estar jugando al Elden Ring hasta el puto Gref? Todo Dios. Como ese día va a estar jugando todo el mundo, yo estaré jugando también. A pesar de que no soy partidario de hacer estas cosas. Es que creo que los Souls-like. Creo que los Souls-like son como. Como, no sé, como muy mágico de que se quede grabada en stream la primerita reacción. Porque todos están con hype por Elden Ring. A ver, te voy a decir una cosa. Aquí estamos, lo que tenemos hype por Elden Ring, porque somos increíblemente fans de los Dark Souls y del Sekiro y de los juegos de From Software. Y luego está la gente. Sí, Gref, te estoy mirando a ti. Que como siempre, aprovechan el boom del momento. Y. y quieren sacarse una visita y unos dineros. Que dicen, buah, yo estoy flipando con este juego, ya claro. Amigo, lo que estás diciendo se llama clickbait. Eso es lo que estás haciendo. Porque claro, en mi mente, a mí no me entra en la cabeza ver a Gref jugar un Dark Souls. Es algo que no entra en mi cerebro. Yo jugaré al Elden Ring con tu directo de fondo. Pues gracias, Jesús. Es un gesto bonito. Pues se me quedó el micrófono prendido en clase mientras escuchaba música de Keyon. ¿Y el problema? ¿Dónde está? Puro stonks, como dice Jesús, puro stonks. Entonces eso. Me lo quiero reventar como un animal porque es que realmente Elden Ring es Dark Souls 4. Menos en nombre, es Dark Souls 4. Y de verdad, estoy como. Me he visto como alguna contra review y tal porque. Tengo mucho hambre de Elden Ring, su puta madre, es que no puedo parar. I can't do this anymore. Y bof, bof, es que bof, ando increíblemente cachonda perdida. De verdad. Gref jugando Pou. ¿Qué dice Rubenchero? Si Pou, o sea, si Gref hubiera pillado Pou cuando se puso de moda 2010. Estoy seguro de que lo habría jugado y habría hecho un montón de miniaturas con circulitos y así. Ya le está cayendo mucho de Grefg hoy, pero. Que se lo merece. Vamos a por ti, de Greforio.
From Software, es que es literalmente From Software el videojuego, porque te mezcla Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, Demon Souls, te hace así, un mix, toma, abre la boca, te hace un mix de puta madre y te lo perfecciona todo al estilo más puro de Gameplay y te dicen, ahora bájate los pantalones. Y yo, por favor, pero métemelo bien hondo, ¿eh? Y joder, qué putas ganas que tengo, tío. Ahora falta eso que está diciendo usuario antes. Que yo encienda el juego y el Streamlabs al mismo tiempo y que mi PC no explote. Literal. Solo faltan los juegos de mechas que hacían antes de los Souls. Yo creo que esos de mechas no he visto cero. ¿Cuándo sale? Este viernes. Que es una cosa... Joder, man. Es que es este viernes. Es que falta dos unidades. Dos unidades de día y no puedo aguantar más. No puedo. Hombre, Vortis, ¿qué tal? Buenísimas. Pepo, arribe. ¿Ya lo tienes descargado tú también o qué? Porque yo... Aquí está ya. Aquí está. Dios mío. Dios mío. Cumeo muy fuerte, ¿eh? 26 horas. Ya está ahí, Vortis. Lo tiene ready. No descarto, porque mañana, si a las 12 de la noche se puede jugar ya, a mí me pillan directo. Estoy bastante tentado a hacerlo. Lo vi por Twitter, Vortis. Antes de irme a dormir, lo vi. Banda, celebremos. Tengo que enseñar el Twitter. Como estamos en Juchateo, da absolutamente igual. Banda, celebremos. No sé si sabrán quién es Dai. Me dicen Dai que hace como videíto de Animu, ¿no? Y dijo que se quería ver Keyon. Cosa que a mí me preocupaba y lo dije en directo. Que cuando subiera el vídeo, dijese lo que dijese, lo íbamos a ver en directo. Y si había que matarlo, lo matábamos. Y a mí me preocupaba porque Dai es una persona, pues, que ve, no sé, que le gusta mucho anime así como muy, muy tocho, ¿no? Monster y no sé qué pollas. Vi el comentario. Es que, o sea, os voy a mostrar, ¿vale? Os voy a mostrar. Porque fue una cosa bonita. Porque dijo, llevo 7 capítulos y aunque no es mi estilo, Keyon está bueno. Pensé que era un anime tipo a One Pictures, pero no. Los personajes están bien hechos, balanceados y cada uno cumple un rol. Literalmente lo mismo que dije yo. Literalmente, cuando yo hice el puto vídeo de Keyon, yo comentaba una cosa que me había gustado mucho de eso, que era, cada personaje tiene un rol muy definido, que actúa de manera maravillosa en los gags, y es una cosa muy bonita. Muy bien, Dai, le sabes, lo entendiste. Dai entendió Keyon, basadísimo. Al terrorista le gusta Keyon. Dai entendió Keyon, muy bien. De vez en cuando estas buenas vibras son necesarias. Muy bien, perfecto. Y el comentario esto, del Edgy. Me decepcionaste, Dai. ¿No te gusta? ¿Por qué, weón? No está mal. Esto es que el culmen es maravilloso. De pana no veo que le puedas criticar a este anime. Muy bien, no es que sea perfecto, pero coño, son unas panas que toman té y quieren tener una banda. ¿Te gustan solo los anime edgys? Dios, que me encanta esta manera de cerrar, tío. Es como, ¿te gustan solo los animes edgys, boy? Esta muletilla es maravillosa. Qué maravilloso. Y bueno, recomendándole esto y tal. Nada pasa y no tiene... Bueno, que sí, que te calles. Que sí, que Dai basado, efectivamente. Por ese punto. Buena, man. Dai entendió Keyon. Tremenda obra maestra, 20 de 10. Entonces, estamos de celebración. Y nada, eso. Si hace vídeo, lo veremos aquí, por supuesto. Es que yo tampoco lo entiendo, Rubenchero. ¿Qué coño vas a criticarle a Keyon? Que Mew se come una fresa de... No, al revés. Que Mugi se come la fresa de Mew. Objetivamente, que se le puede criticar. Es que, a ver, le estás preguntando a la persona menos indicada. Eso. Y lo mejor es que seguro que sabe que no es un anime de idols. Hombre, obviamente, es que, de verdad, es que la gente que me dice, es que como el pibe del 10 horas, man, ¿cómo es posible que me vengas aquí y me digas? Es que un pibe que me dijo, no sé qué le ven a... En esto, en el 10 horas, no sé qué le ven a Keyon, porque igual soy yo. Que no acabo de entender en lo anime de idols. Y lo expulsé temporalmente 24 horas. Porque te dije, man, ¿no te gusta Keyon? Muy, me parece perfecto. Pero, ¿cómo que anime de idols? A la puta esquina. Piensa en lo que has hecho. ¿Cómo que anime de idols? Es un puto slice of life. Y tocan música. Y ya está. ¿Tú las has visto? ¿Tú las has visto queriendo comerse el mundo del idol? No, pues no son idols. ¡Cállate la boca, puto! Ay, pero es que Keyon es muy dulce porque me gusta ver Tokyo Ghoul. Y ya está. Keyon sí tiene algo muy criticable. No tener tercera temporada. Ok, está bien. Ey, Win,
Buenísimas. Dulce mi pito y nadie se queja. Buen cierre, la verdad. Bien jugado ahí. Y factores. Es que no sé, tío. O sea, yo es algo en lo que me muevo mucho. Igual ves Keyon con, no sé, 14 años y te puede gustar. ¿Cómo puedes decir? No me gusta porque... es que no pasa nada. Man, y si tienes 14 años, lo entiendo. Porque con 14 años quieres ver Naruto, quieres ver One Piece y quieres ver Dragon Ball y tus anime, y tus animu de peleita. Pero ya cuando uno lleva muchos años viendo animu y se hace mayor, le sabe al Slice of Life y sabe que Keyon es tremenda obra maestra, 20 de 10 y God. Porque por X o por Y puedes ver muchas cosas. Yo, al menos en mi caso, puedo ver muchas cosas que he visto a lo largo de mi vida. Porque con 20 años ya tienes un historial de experiencias detrás. Y es lo que me pasó con Keyon, sobre todo. Y el tema de la graduación y tal es muy emotivo, si te pones en el papel y empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Ya he hablado de Keyon 2,000,000,000 de veces, pero bueno. Keyon es como el certificado de la jubilación. Bueno, tampoco te pases. Tampoco te pases. Muy raro que el hueco que me dejó la peli de Keyon lo vaya a llenar con el Elden Ring. Debería ser un poco al revés, ¿eh? Pero no te voy a mentir. Yo también lo haría. Bien jugado. Es que teniendo el Elden Ring al lado, bof. Bof. Si no tienes tu dando, lo vas a disfrutar, true. No sabes lo bien que me sentó ver Yuru Camp en su momento. Luego llegó Keyon a mi vida y... Pff, ya. Vi con Yuru Camp, me pasó algo bastante bonito también. Que es el hecho de que yo, Yuru Camp, lo vi cuando estaba tremendamente enfermo. Pero tenía una fiebre y un dolor de estómago. Pero horrible. Y en ese momento dije, joder, ¿qué coño puedo hacer? Y me vi Yuru Camp ahí. La primera temporada, y luego cuando ya estaba mejor me vi la segunda temporada, pero joder, fue muy bonito, la verdad. Fue muy bonito. No, Yuru Camp no es como Keyon, obviamente, tienen sus muchísimas diferencias. Pero que los dos animus son una cosa bastante bonita, eso no lo quita nadie. Yuru Camp y las guitarritas de la banda sonora. Uf, ¿qué banda sonora tiene Yuru Camp, señores? ¿Qué banda sonora que tiene Yuru Camp? Hay gente que las compara y yo en plan XD. A ver, realmente lo único que puedes comparar de Yuru Camp y Keyon es que son Slice of Life. Y ya está. Está un pelín alto esto. Le bajo una unidad de volumen. Bueno, eso. No sé. Que son Slice of Life y ya está. No sé, ni putazo. Yo vi Yuru Camp en una hamaca en el campo. Ole, qué guapo eso. Me recuerdo a los mexicanos que se vieron Yuru Camp. Fueron a acampar y provocaron un incendio. Me acuerdo de esa noticia. Hostia, yo eso también lo leí por algún lado, ¿eh? Yo he de decir que, a ver, por ver Yuru Camp me dieron ganas como de ir a acampar. Y igual en algún futuro me voy de excursión con algún amigo y amiga y hacemos excursión todos juntos y nos vamos a acampar. Porque me dieron putas ganas, de verdad, tío. O sea, putos animes de monas chinas. Es que de verdad... Yo no sé, o sea, hacen que los putos otakus de mierda quieran salir de casa. Igual este es el objetivo del gobierno japonés. Claro, o sea, si aquí ya somos putos otakus de mierda que no salen de sus casas, es que no me quiero ni imaginar en Japón. Igual el objetivo del gobierno japonés era provocar estas cosas. Igual que ver Sora Yuri me dio ganas de viajar. Pues yo no me la he visto aún. Otra más en la lista que ver este año. ¿Cómo? ¿Cómo? Así es. Es lo que te dijo, lo que te explicó un poco Bordis. De igual manera, o sea, conozco todos estos animus, pero yo... Apaga si me te pones a verla. A ver, deja que me explique una cosa. Hago lo mismo con KyoAni como hago lo mismo con los animes purificaciones. Con los animes purificadores de almas, que yo sé que son cosas muy bonitas y que me voy a disfrutar como un puto animal. Me los relaciono con el tiempo. O sea... Igual me veo este anime de KyoAni ahora y no me veo otro anime de KyoAni hasta dentro de 9 meses. Pues lo mismo con los Slice of Life, que yo sé que son una limpieza de alma. Me veo uno ahora y como sé que este me va a gustar muchísimo también, pues hasta que pase X tiempo no lo veo. Y así no me quedo sin contenido a los 2 segundos. Claro, no hay que saturar. No hay que saturar. Hay que verse en el momento de decir, estoy preparado. Estoy preparado para ello. Y let's go. Porque, por ejemplo, Tamako... Conocí a Tamako desde antes de Cristo y no me lo vi hasta ahora porque dije, muy bien, acabo de verme Baki. Me apetece ver Tamako, pero a un nivel, estoy preparado para ello. ¿Qué hago? Me veo Tamako, let's go. Y God, y personalmente,
pues cada uno con sus gustos. Baki, yo está disfrutón y me lo pasé bien. Pero es que Tamako Market es demasiado god, lo siento, que si me pones aquí Yoani y a Naoko Yamada, ¡oh! Lo hizo de nuevo. Pues joder, man. Complicado que no me guste. Complicado que no me guste, la verdad. Pero es que no te preocupes, Vortis. Todo a su tiempo. Son animes que yo tengo pendientes y tal, pero bueno. Ese anime me gustó demasiado. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Y me lo veré, como me terminaré viendo Hibike y la película de Listo Aoi Tori y no sé qué más cosas, pero bueno. Estoy preparado para sufrir una depresión cuando termine la serie. Estoy preparado. ¿Para qué? Para sufrir depresión, efectivamente. Joder, bastante bonito esto, en verdad. Hay que ver, hay que verlo. En fin. Y no sé, ahora estoy como... como liadillo. ¿Lucky Star te lo viste? No. Efectivamente. Más de lo mismo que os comentaba. Lucky Star, no sé cuándo salió, pero... Sé que me la tengo que ver como hace 5 años. Pero voy racionando. Cuando no es Keion, pues... Kobayashi, pues Yuru Camp, pues... No sé qué pollas. Pues Lucky Star está ahí. Bueno, como Tamako ahora... Pues como Lucky Star estará, o como... Todos estos animus, tío. Es que, de verdad, hay mucho animu que yo me voy racionando con mucho tiempo. Porque yo creo, espero vivir... no sé. Espero en un año seguir vivo. Para luego, en ese año, ver otro animu que yo sepa que me va a gustar mucho. No sé si entienden. No sé si entienden la jugadiña. Qué guapo hablar de animus aquí que le saben al Slice of Life. Gracias, Vortis. Se agradece también hablar con gente que le sepa. Entendible. Pero eso, ahora me daré un tiempecito. Aprovecharé para leer el segundo de la Rueda del Tiempo, que ya hice el podcast con Vox Lover del primero. Este fue bastante chévere. Ahora el que lo acabe de montar. Eso, me tengo que leer la segunda Rueda del Tiempo. A ver si me pongo con Persona 5 y me lo termino de una puta vez. Porque luego no sé qué anime ver ahora realmente. Estaba pensando en verme Monster, porque es clásico de lo clásico, de los anime que se habla 200.000 millones de veces, y no me lo he visto aún. Y debería. Yo después de ver Códigos de Marín veo Takagi para purificarme esta temporada. Pues es una jugada bastante correcta, Rubenchero. la veo chévere. Amigo, tengo una sugerencia. Responde, Jesús. Tú respondes. Te recomiendo ver Hoshiraku. Me suena un huevo, pero ¿cuál era este? Hoshiraku es el que... ¡Ey! Este es el que tenía la referencia a Keion. ¿Verdad? No hablamos de este anime hace como mucho tiempo, como un año o más. ¿Este anime no tiene una referencia a Keion? Estoy flasheando yo. Sí. Las piedras que bailan en el opening se hizo meme. Sí. Son estas. Sí. Ah, creo que tenían algún meme de Keion, creo recordar. O sea, alguna referencia. Hostia, no sabía que se había hecho tan viral. No sabía que se ha hecho tan viral. Sí, obviamente sé cuáles. Sí, me apetece verlo, en verdad, ¿eh? Creo que sí que tenían como referencias a Keion, si no me falla la memoria. Lo vi por el meme y de verdad que es un anime bastante divertido. No descarto chequearlo, no descarto, pero ya saben. Igual me pongo con Monster ahora. Coño, mira, acabo de llegar al... Buscando en Google, acabo de llegar al Reddit de Keion. Check out Yoshiraku, they make lots of references to Keion, it's really funny. Tiene... Rompimiento de la cuarta pared, del cuarto muro, va a decir, full Shingeki. Entonces bien. Me gusta mucho cuando rompen la cuarta pared. Le tiraron beef en la referencia, ¿en serio? La referencia tirando beef a Keion. Os voy a matar.
Os voy a matar. Nah, seguro que está gracioso. Será como... será como funny beef japanese. No creo que sea nada grave. Además, viendo la estética del animu. O sea, viendo esto, no creo que sea un beef serio. Nah, ni de coña. Ni de coña. Ni de fucking coña, man. Bueno, se me ha quedado stream humilde hoy. Es que no le saben al Slice of Life. ¿Personajes pretendientes a seres de luz? No lo descartaría, viendo el panorama. Bortis se va al gym a mamarse. Que le vaya bien, Bortis. Buena suerte en el gym, man. Nos vemos luego. Con Otto Tomare, anime musical escolar... No, este anime lo conozco también. Dos temporadas cortas, sirve un poco como introducción y ya preparando para la segunda. Una puta canción me hizo llorar por todo el puto ambiente que se ha creado, crea de la introducción en la primera. ¿Pero cuál era específicamente este? O sea, conozco el anime, pero ahora mismo no caigo en cuál es. Fuck me, o sea... lo he visto esto en algún sitio. O sea... pero no sé dónde, man. O sea, he visto esto en algún sitio, pero no sé dónde. No tengo ni zorra. Dramita, ¿eh? O no. Maybe lo checa en algún momento. Que esté hambriento de música. Ay, pero sale nombres. Busca en Google Imágenes Yoshirako Kujo en referencia. A ver... momentito, Tristón. Creo que era esto, ¿no? ¡Esto era! ¡Ah, sí! Esto era, la pullita. Ah, esta pullita es la que vi yo. Esta es la pullita que vi yo. No hay nada malo con ser... Con estar aburridas. Con ser aburridas. Pero seguro que esto era la traducción literal. Como esas chicas de instituto que tocan música ligera. Creo que Bane Boring no es la traducción, ¿eh? O sea, creo que aquí están fraseando para tirar mierda, pero creo que esa no es el subtítulo de verdad, ¿eh? No me suena haber leído eso. Bane Boring. Creo que era... no hay nada malo con no hacer nada en vez de ser aburridas. O sea, no me suena nada eso. Mamá. Pero ok. Ya me han pegado el puto ending de la piba de estas. Bueno, vamos a jugar un poquito a lo que hay que jugar hoy. Porque literalmente nos vamos a... joder. Nos vamos a suicidio el videojuego today. Pero ya como ya estoy hasta la polla... he decidido que hoy es un buen día para pasármelo. ¿Y cómo no lo vamos a pasar? Se estarán preguntando. Con... Doom Eternal Soundtrack. Prácticamente. Doom Eternal Soundtrack. Así no lo vamos a pasar hoy. Con Otto Tomare es como Masiro no Otto, pero mil veces mejor. Comprensible. Habrá que chequearlo. ¡Cum! Efectivamente. Hoy vamos a jugar a Cum the Game. Me voy a ver la serie otra vez y cuando llegue esa parte te aviso... para conferir si los personajes de Yoshiraku son seres de luz o simplemente no lo saben. Y por cierto, Manuel, no sé si continuaste. Tamako Marketu. Tink. Venga, espero que estén preparados para lo de hoy porque va a ser una cosa complicada, pero espero poder con ello. Yo enchufo ya Doom Eternal OST, 3 horitas de full Doomesco. Y que sea lo que tenga que ser. Vámonos para el juego. Que hoy va a ser una cosa un poco loca. La verdad. ¡Cum! Vamos a por el puto Valdis de una puta vez. A ver, ¿dónde lo tengo esto? Ay. Let's go. A ver que le bajo un poco a esta puta mierda.
¡Cállese, Valdís! Le bajo un pelín a este pibe. Vale, chat. Aquí está. No he tenido tiempo, pero sí he estado escuchando el temazo que he visto el otro día. Me comí spoilers en el... ¡No, Manuel, no! Man. Bueno, vamos a por la puta cosa psicópata. Otro día que esto está mal puesto y no me acuerdo. Que alguien me lo recuerde de cambiarlo, por favor. Ahí está. Vamos a por ti, puto animal. Hoy es el día, hoy se gana. No dejaré que esto pase de today. Venga, let's go. Tengo notas. Estoy medianamente preparado. Voy a bajarle incluso más. Let's go. Vamos allá, ¿eh? Vale, ¿cómo corrí aquí? Vale, así. Un momento. Perfecto. Con este juego y música de buena idea estoy de filosofía. Buah, yo lo veo a planazo. Yo lo veo a planazo. Creía que estaba Kira por ahí. Si se me oye muy bajo, avísenme, ¿eh? Porque no sé yo cómo se me oye de potencia. Porque yo escucho la música muy fuerte. Pero comiéntenme, por favor. Vale, let's go. Allá vamos, ¿eh? Voy a por ello. Vale, creo que si llevo la música... Creo que si llevo la música del puto Doom folladísima, no voy a escuchar al pibe silbar y la vamos a cagar, ¿eh? Voy a bajarlo un poco. Hola. Hasta luego. ¿Sabéis qué? Como ya me han jodido el plan, voy a reiniciar. Se te escucha bajo por el micro de la webcam. Tu estrategia no va a funcionar, eh. Venga, let's go. Me pregunto si hay alguna manera de como quitar solo la musiquita. Pero bueno, da igual. Siete y cinco. 12, ¿no? Let's go. Venga, estamos concentrados, ¿eh? Hay que tener buen RNG en este juego. De mierda. Vale. Voy a recargar un poco el sprint. Vale, ahora. Nos vamos. Compramos soda, pasillo de la derecha. Y seguimos recto. Vale, tengo la soda. Esquina. ¡Esquina, puto! ¡No me empuje! Vale, no pasa nada. No pasa nada. Esperemos que más o menos dentro del plan. ¿Vale? Muy mal RNG. Muy mal RNG, banda. Bueno, no sé qué está ocurriendo. Ayuda, por favor, sálvenme. ¿Qué se me ha puesto aquí a hablar? ¿Quién habla? ¡No me hable! ¿Qué quiere? ¡Oh, ahora sí, coño! Ahora sí nos entendemos, tú y yo. Vale. Aquí. ¡Ay, déjeme, niña!
Uf. Hombre, me unió Dax. Hola, bro, que juego de una vez ese. Ya ves, poca broma. Venga. Cagué. No había que hacer eso. Bueno. Yo hoy he venido a pasármelo. Me pueden comer la polla. Reiniciamos. Yo hoy he venido a pasármelo. No tengo tiempo para mamerías. O sale bien o no sale. Me pueden comer el pito. Venga, estamos preparados. Venga. Corrían. Bro. Oye, bro. Vale, viene. Dos. Tres. No vamos. ¡Puta! Ya me vio. Vale, presta atención al juego, mesado. Al puto pibe de mierda. Si te pilla el director, cagaste. Atención, atención al director, Full people run, Rubenchero. Full. 14. Ah, va, full people run. O sale bien o no sale. No hay punto intermedio. Estoy hasta la polla de este juego. No hay calidades hoy. ¡Hostia! ¡Se me ha olvidado mirar las calidades! ¡No hay calidades! ¡Fuck! ¡No lo hemos mirado! Vale, voy a reiniciar, Denme un momento. ¡Oh, shit! Voy a reiniciar. Igual por eso no había gente de hoy. Denme media unidad de...